Corre Peñarol otra vez, viene contra la banda izquierda, va a buscar Bentancur, ya se va Peñarol, el centro marca, sacando el fondo por Flores, le van quedando a Sebastián Rodríguez, la toca contra el área, viene para el Cruz, quiere enganchar, engancha, escapa, se va, va a tocar hacia adentro, a ver si le pega, viene para el Chicanco, le pegó al arco, Cruz, gol de Peñarol, enganchó notable, dejó el tendal, recortó, le quedó el espacio a este muchacho que tiene el gol en el alma, que le pegó de puntines, que la pelota subió y bajó atrás del arquero Batalla y se metió contra el ángulo izquierdo cuando el tiempo moría del campeón del siglo. En la noche de verano el calor lo pone Cruz, que trae goles y goles y goles, enganchó, la fue armando, le pegó arriba, atravesó la noche y se metió contra el palo zurdo. Ahora la cuenta Oscar Cruz, que la armó todita, que tuvo toda la capacidad goleadora, que abre la cuenta en un momento dramático de la noche. Peñarol le gana a San Lorenzo, Peñarol 1, San Lorenzo 0, Cruz con el gol en el alma. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un golazo por la pegada y por suerte, al final nos salvamos de los penales. Yo creo que es merecido el triunfo de Peñarol y creo que fue a través de este golazo que conquistó el joven jugador de Peñarol. La picardía de los jóvenes del equipo carbonero que sacaron adelante al equipo de Arias le da la posibilidad justamente de una jugada en la que creo que le arranca Mancilla primero por el sector izquierdo y que después le termina quedando allí sobre la media luna Oscar Cruz, y cuando pensábamos de que si ensayaba un remate directo iba a tener tres hombres por delante, era casi lógico que ese balón pudiera llegar con destino de gol. Sin embargo, apareció el cara sucia de Oscar Cruz, gambeta de por medio, definición entre puntín y tres dedos para buscar el ángulo superior izquierdo de Batalla, que estaba adelantado por arriba, un golazo del hombre que le gusta y mucho esto de inflar redes.